Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la memoria de un gran santo, un santo francés importante, San Vicente de Paul, San Vicente de Paul. Todos los santos son importantes, pero en este caso este fundó una congregación que creo que sigue siendo la congregación femenina más numerosa, las Hijas de la Caridad. Y también otra congregación masculina, los sacerdotes de la misión, los paulinos, no de los que se dedican a las librerías, a las editoriales, sino los padres paules. Para San Vicente de Paul lo importante era Cristo. Yo creo que esto es lo primero. Lo importante era Cristo. Pero era bien consciente de que Cristo estaba presente en los pobres. Cristo presente en los que sufren. En todos los ámbitos, no solamente en los que sufren por temas económicos, problemas de salud, por ejemplo. Ahí están las monjas de la Caridad de San Vicente de Paul trabajando en hospitales, en leproserías. Yo las he conocido, por ejemplo, en La Habana, cerca de La Habana. Están trabajando en los sitios más duros, pero también tienen colegios. Y de hecho, los padres de la misión, los padres paules, se dedicaron a la formación de los sacerdotes, porque San Vicente de Paul era consciente de que había, repito, una pobreza del cuerpo, el hambre, la soledad, la enfermedad, pero había también una pobreza del alma, que era no conocer a Dios. O sea, aquí de lo que se trata es de si tenemos que dar la respuesta de una ONG o tenemos que dar la respuesta de una religión. Una ONG, pues la gente que trabaja allí, personalmente conozco bastantes, son personas generosas y cada uno tendrá su motivación. Habrá gente que trabaja en la ONG y que tenga una motivación religiosa, conozco bastantes de estos, pero otros no, tendrán una motivación altruista o meramente humanista, y quizá alguno incluso simplemente económica, no lo sé. Los que yo conozco, desde luego, son generosos y o bien son religiosos o bien tienen un gran corazón. Pero la Iglesia no es una ONG. Y San Vicente de Paul no fundó una ONG, aunque, por supuesto, esos religiosos sí que tienen fundadas ONGs porque son necesarias hoy para moverse en este mundo secularizado. Es decir, fundó una congregación religiosa. Y la diferencia es, repito, la motivación. La persona que trabaja en una ONG, al margen de si es o no creyente, tiene un tipo de motivación, al menos muchos de ellos, pero una persona que se quiere dedicar al servicio del prójimo en la Iglesia tiene que tener como motivación, en primer lugar, no exclusivamente, pero sí en primer lugar, el amor a Dios, el agradecimiento a Dios. Después, claro que puede tener una motivación humana, la compasión, el dolor de ver personas que sufren, personas que conoces o personas que no conoces, pero sobre todo y ante todo, la motivación religiosa, el amor a Dios presente en esas personas. Eso es lo que nos recuerdan los santos. Por eso cuando hoy se habla de manera tan despectiva, tan realmente odiosa del pasado, cuando se quiere hacer tabula rasa, como si 2000 años de historia no hubieran existido, se olvidan a los santos, a estos gigantes, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad. ¿Qué habría sido de tantos miles, me atrevo a decir quizá millones de personas, que no hubieran podido comer, que no hubieran podido ser atendidos, que no hubieran podido ser curados, si no hubieran existido personajes como San Vicente de Paul?
todo esto ya no vale. Hay que tirarlo todo ello a la basura. Todos los santos de la Iglesia tienen que desaparecer. Los despreciamos, abominamos de ellos. ¿Por qué? Ah, porque eran religiosos. Porque hacían las cosas por Cristo. Eso ya no nos sirve. Solamente sirve el humanismo, nada más. Y además, ¿qué tipo de humanismo? No un humanismo cristiano. Por eso repito, la lección de los santos es esta. La lección de los santos es un gran corazón, una gran compasión hacia el que sufre, pero también un gran amor a Cristo como motor, como motivo para poder hacer todo lo que hacen. Por ti, Jesús, por agradecimiento a ti. Por eso, si nos fijamos en el Evangelio de hoy, cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, y ellos le dan todo tipo de respuestas, y al final San Pedro, la respuesta directa de Jesús, la pregunta directa de Jesús, ¿quién decís vosotros que soy yo? San Pedro dice, tú eres el Mesías. Yo creo que nosotros tenemos que traducir esto a nuestra vida diciendo, Señor, tú eres mi motivo. Tú eres mi motivo. Tú eres el porqué de mi vida. Tú eres el porqué yo actúo. Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Estaba inventando la palanca, ¿verdad? Nosotros decimos, mi punto de apoyo es Jesús. Para llevar la cruz de cada día, la cruz de la convivencia, la cruz de la enfermedad, la cruz de la soledad, la cruz de la calumnia. Para llevar también las cruces y los pesos de los demás, que, bueno, pues tengo que cargarlos encima de mis espaldas en la medida en que pueda, porque ya decía San Pablo, nosotros los fuertes tenemos que ayudar a los débiles. Bueno, pues para llevar mi cruz y la de los otros, como hizo San Vicente de Paúl. Siempre por Cristo, por ti, Jesús, por agradecimiento a ti. Tú eres el motor de mi vida, tú eres mi punto de apoyo. Y tú, con tu gracia, Señor, eres capaz de mover el mundo. Que así sea.